todos y a todas. En el vídeo de hoy vamos a hablar de cómo elegir la alarma que mejor se adapte a tu negocio. En primer lugar, tendrás que tener en cuenta las características concretas de tu negocio. El tipo de negocio es una característica muy importante a tener en cuenta. No es lo mismo proteger una tienda de discos que una farmacia, una joyería o una gasolinera. Por diferentes razones, estos últimos tienen unas necesidades de seguridad mucho más altas que la tienda de discos. También es interesante considerar las características físicas del negocio: dimensiones, número de accesos, si hay zonas exteriores que sea importante proteger, etc. Y por último, es importante analizar el tipo de sede del negocio. Por razones obvias, no es lo mismo proteger una oficina con 5 trabajadores que una nave industrial. Una vez que hayas analizado estas características, es hora de echar un vistazo a los servicios y elementos que ofrecen las empresas de seguridad. La conexión con una central receptora de alarmas o CRA, los sensores de movimiento con cámara incorporada, los detectores magnéticos para puertas y ventanas y las placas disuasorias que se colocan en la fachada y avisan de la presencia de la alarma. De entre los accesorios y servicios de alarma adicionales que se pueden contratar, destacan el control de accesos para registrar la entrada y salida de los trabajadores, el pulsador anticoacción, especialmente interesante para aquellos comercios donde exista riesgo de atraco, y las cajas fuertes con sensor sísmico para proteger documentos y objetos de valor. Pero estos son solo algunos ejemplos. Cada negocio tiene unas necesidades específicas que son difíciles de determinar sin realizar previamente un estudio de seguridad en detalle. Si quieres recibir un estudio de seguridad gratuito para tu negocio, no dudes en llamarnos sin compromiso al 9107 69600. ¡Hasta pronto!